Estoy viendo en Cataluña algo que no había visto nunca. ¿Qué será? ¿Qué será? Se está empezando a producir una auténtica fractura social. Familias y amigos que ahora dicen no parlem d'això, no parlem d'això, no parlem de política perquè si no acabarem mal. Con Franco esto no pasaba. ¿Qui va escriure la pregunta? La pregunta la vaig escriure jo. Directo al estrellado. El gobierno español tiene que saber que aquí se ha conspirado para delinquir. Bueno. Tienen que darse pasos concretos para que la impunidad que hay en este país para todos nos sirva también para la sedición, Maripa, y para el golpismo. Y se tendrá que plantear, que se lo tendría que haber planteado hace tiempo, el suspender la autonomía. Ya que digan que nos muramos todos y ya está. Hay que pararlo del todo. Pararlo del todo significa que no le podemos seguir costeando el dinero para que construya su Estado independentista y no podemos seguir manteniéndoles una educación pensada para destruir España. Luego el otro personaje, para mí un poco de vómito, pero perdonadme, es Duran Lleida. ¡Hostia! Que es el gran felón, el traidor, la persona que traiciona a los suyos, a los nuestros. Me da mucha rabia. El señor Artur Mas, el señor Junqueras son el rostro del fascismo moderno. ¡Venga! ¡Arriba! Lo de Cataluña es como a quien le revienta un grano. Que dice, al fin, yo creo que lo que está pasando es bueno, fíjate. ¿Qué hacemos si al final se hace la consulta? Si al final efectivamente Cataluña decide que... y proclama la independencia. Como en el año 34 declaramos la guerra. Cada hora fes 10 respiracions fondes. Tenemos pregunta y tenemos fecha. ¿Tendremos consulta? Sí, arriba. ¿Qué dice? ¿Arriba dónde? ¿Cómo se llama? San Juan de Espí. Eso es más complicado de lo que yo pensaba. ¿Usted entiende la pregunta y cree que está...? Entiendo divinamente. Que no acabo de nacer ahora, tengo años. Si vuelve a preguntar otra, te caliento. Coño, yo... ¿Y por qué está en contra? Porque sí, pues no tiene, ¿por qué no? Porque hay coño encuadita, otra nación y todo. Más claro, chorizo Pamplona. Y un par de palillos nació el paso doble flamenco y cañé. Y dice la historia, y dice la historia que fue a su bautizo el sol y la luna y todo el albaicín. Presidente. Artur Mas es independentista. ¿Des de quan? Presidente. President, el model de societat al qual ens aboquem és un model de mà d'obra cada cop amb sous més baixos? Doncs miri, la resposta és no. No ho veig fàcil, gens fàcil. No passa res. Caldrà fixar les normes per llegir aquests resultats. Vostès saben quan? Miri, d'aquí no sé quant temps. Patim. Però, president, Rajoy ha repetit una vegada i una altra que la sobirania... No. President, una de les cites clares al calendari... Senyor Prats, no t'hi posis, deixa'ns fer. A veure si ens entenem. Senyora Heredia, vaja dona.
no sé si toca el que ara li vaig dir. Vostè és una mica atractiva. I amb el senyor Duran, i se'n va dir... No, deixem, que ara es posa interessant, això. Mare de Déu. I comencem els millors, amb el número 5, poc feedback amb l'audiència. Ángel, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, tiene la palabra, Ángel. Vamos a ver. Nosotros somos el partido Españoles Jubilados Demócratas Independientes. ¿Usted me ha escrito una carta a mí? Efectivamente. ¿Ha visto qué memoria tengo? Para que después digan que no leo yo las cartas. ¿Eh? Vale, pero no me ha contestado. No, no le he contestado, pero para que vea que la he leído, no puedo contestarlas todas. Claro, no te preocupes. Que quede claro, porque quiero que lo piensen de verdad. Este no es un programa que reparte las cartas pero, a sus productores. Pero no nos deja ir ahí a dar la cara. Esos pantalones no se me verá. ¿Me puedo poner en gallumbos? Cuando los futbolistas se cargan de aductores, es porque en la escalera de su casa te ponen así. Ya, acabaremos con el ambulatorio. ¡Dame la María! Así nunca se te cargan los aductores. Y esto no es un pintalabios. ¡Toma, Berlana! La vida es chula. Y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Senzillament, evitar angosses innecessàries i parlar únic i exclusivament del que passa al present. Hay que limpiar el vínculo materno. Siempre la culpabilidad en las mujeres se nos pone en las mamas o en la zona de los ovarios, cielo. Amb el número 4, la metàfora de la xeringa. Y ahí estaba la duquesa de Alba con Alfonso. ¿Cómo lo ves, Alfonso? Pues lo veo cada vez más joven. ¿Sí? Duque, voy a tener que llamarle porque usted puede compartir conmigo algunos secretos, creo. ¿Qué secreto estás guardando? Nunca está de más quitarse años de encima, que lo ha conseguido. Deporte, mucha agua, mucho amor, muchos viajecitos. El amor rejuvenece mucho. Sí, claro que sí. El amor y... Te cambia totalmente la cara. ¿A ti te gusta el pavo relleno o sin rellenar? Escolta'm, parlem clar. Yo lo relleno con jeringuilla. ¿Ah, sí? Pues, sí. Lo ha dicho, lo ha dicho. No te acepto a compartirme con otras mujeres. Pues me parece muy bien, pero ya sabes lo que hay. Y todo el pepino que tengo yo, tienes para todo el mundo, no vas a para ti sola. ¿Lo guardas para ti? Ich nicht. Und du sagst es mir nicht, aber ich schreie aber nicht. Leck mich doch am Arsch weg. Der Moment ist überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue. Was? Diesmal schlage ich in die Fresse, darauf kannst du dich verlassen, du. Diesmal sitze ich in dem Kostüm in deiner scheiß Karre in Holland. Schade. Zinksalve. Du faller i laien. Det ganske mye her, altså. Det var tydeligvis bra. Ja! 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 Hva er det jeg har tenkt, da? Boades ensenyarà les dents.
m'encanta sortir a la premsa. És més, m'agradaria sortir més. Això que està fent la xixolina, ara? Ah, que pete! És un personatge que agrada que la gent, per una banda o per l'altra... Quan la cosa em desborda i no sé com sortir-me'n, Ric. Per parlar de caganers, el Marc Alòs. Si ens acompanya l'Anna Guades, que... Que cago molt. Ah. Com la majoria de les dones, jo cago menys del que voldria. Aquest seria el titular, no? Ara vull dir, per exemple, amb gestos, que el pressing APM em fa por. L'Anna! Oles! Oles! Home, dic l'Anna, punts suspensius, la guanyadora del gran dictat és la Sílvia! Em vaig indignar molt. Òscar, això no es fa. Vaig intentar dissimular, però jo crec que se'm va notar molt que em vaig cabrejar. Pobre tia, que desgraciada, que s'ha pensat que sí, després és un no, i ho ha de portar amb dignitat. Doncs no! M'enfado! En qui t'impactaria dormir? Paret, amb paret. Amb tu, Boades, amb no, tu. El Coral fa molt de cuento. El Coral, en realitat, jo no li poso. L'última vegada que vam estar la Boades i jo junts en un plató vam acabar estirats en un sofà, a veure si avui farem el número del piano. Tot mentida, mai ens hem tocat entre nosaltres. Tot queda en l'aire. Que tota l'estona tu estàs mirant molt cap aquí la teva esquerra, bueno, amb el cap que... Sempre mira l'escot, sempre mira l'entrecús. Aviam si et queda clar, Pere, mai passarà res. Com anirien, com portaven els coses, ai, els preparatius... Sempre acabats de festes, vaig molt ben preparada, amb preservatius que no faltin. Però quant de sexe? Ostres, tinc un problema, eh? De debò, no m'havia vist mai així. Mama, perdona. Dos filles, o fills, oh, no, són una, nens. Una nena i un nen. Que és llicenciat en medicina amb especialitat de psiquiatria. Bon, no tinc l'especialitat. Jo crec que ell no sabia realment que tenia dos filles i que estava especialitzat en psiquiatria. La gente... No se quiere casar en el año del tigre. ¿Nunca he oído eso? No, no he oído eso. Està quedant mi mogollón. No em vols dir alguna cosa davant del pla? Doncs mira, comptant que jo aquesta temporada vaig plegar, diguéssim... Endavant amb els xops, tothom s'equivoca. Jo veo mucho moro y mucha química, m'encanta. Tu necessites ser provocada. Oh! El morbo, lógicamente, lo ves tú y solo tú, es mi sobrina. No li diràs, escolta, no estic gens d'acord amb el que m'estàs dient. No pots, perquè estàs en directe i has de fer un... Ting! Últimament està com poc receptiu amb els mitjans de comunicació. O amb mi, no ho sé. Potser perquè necessito ser provocada. Miguel? Una fiesta de esto. Home, que prenc una pastilla abans de vindre, eh? Esto es para los que viven el juego. Para los que entran en acción en un abrir y cerrar de ojos. Para los pilotos que compiten en equipo, estén donde estén. Para los que tienen trucos, consejos y victorias que compartir. Para aquellos que desean jugar con toda libertad. Para los que cambian las normas. Esto es para vosotros, jugadores. Qué cantidad de personas admirables tenemos en este país, la verdad. Hi ha hagut una notícia avui que, de sobte, ha deixat de ser notícia fins que ha tornat a ser notícia perquè ja no era notícia. ¿Cómo? Messi, Colòmbia, Bogotà, narcotràfic...
es la gran película. Marco, ¿qué he tenido? Dime. Tú como periodista sabes que en la tele el tiempo es oro, véndete. Venga, aprovecha los últimos segundos. Pues, Susana, llevas aquí mucho tiempo, en Antena 3. El caso es que se puede ser muy famoso sin haber besado a Oscar. ¿Te digo eso, vale? Yo he dicho Lawrence de Arabia. Laura, ¿no? També n'ha parlat Josep Rull des de Convergència, dient que no recorrerà a cap il·legalitat. Si us sembla, els podem escoltar. No se'n veu, diu que no se'n veu. No. És una estació que pertany al Japó i que han registrat 91,2 graus sota zero. Más frío que en el cumpleaños de Pingu. I, per tant, les temperatures al Pol Sud són extremadament baixes. No tant com aquí. Pues menos mal. Juanita, un abrazo muy fuerte desde Madrid. Todo el ánimo del mundo. Y ahí, que siga rezando en internet. Le voy a decir que lo veo. A usted no tanto, pero a Wyoming todas las tardes. Hola, Marta. Uy, bueno, cena, pero que no es cualquier cena, ¿eh? Es una cena muy, pero que muy especial. ¡Hombre, a Marta, una conga! ¡Oh! Vergüenza ajena. Ningú d'aquesta taula s'està posant a la pell de l'Alba. No sé què faríeu vosaltres si la vostra parella us confessa que ha matat algú, que se l'ha pelat. ¿Cómo? Que se l'ha pelat. Així de... Pum, pum. I després de la publi, en Peyu visita Cambrils. Heu vist mai un autobús a Cambrils? No. Jo no he vist mai cap, però han de ser estrets, eh? Un seient davant de l'altre. Ara, el dia que fa vent, el tombes, eh? De la tele. El govern espanyol apujarà la part fixa de la factura elèctrica a partir de gener per intentar eixugar el dèficit tarifari. No se sap quin impacte tindrà aquesta pujada en la factura final dels consumidors. Solo subirá en la parte correspondiente a la amortización de principal e intereses del desfase entre ingresos y costes del sistema. Un tuit, en aquest cas, de l'exministra Maria Antonia Trujillo. Per a què assuntos importantes sirve saber català? Ens estan donant contínuament per davant i pel darrere. Dejarse entrevistar por su esposa, porque eso de la TV3, de libertad de expresión ni nada. Vaya tela. Este tipo es un descarao y un bastante tontito. Oi, madre. Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i la CUP. Per tant, Joan Herrera, el líder d'Esquerra, Oriol... No lo puedo decir. Disculpeu, el líder d'Esquerra i el líder de la CUP. I punto y se acabao. Els partits polítics catalans a favor del dret a decidir voldrien sotmetre a consulta a la data del 9 de desembre. No! 9 de novembre, perdó. Això és gravíssim, eh? El traductor al lenguaje de signos de los discursos en el funeral de Obama. ¿Cómo ha dicho usted? En el funeral de Obama. Y no estaba muerto. ¿Quiénes son ellos? El rei Ricardo. Escolteu, em sorprenen els testimonis de la Pepita i de la Maribel. També em sorprenen els escocesos que passen pel darrere. Jordi, em sents? Digues, Josep. Només cal que els oloris l'alè. Es nota o no? És terrible. És terrible. Maribel, què l'alè? Horrorós. Van ben trompinats, pobres. Realment és la notícia. Don Jaime, porque a mí me gusta llamarle Don Jaume. Nada. Sí, venga, por favor, rápidamente. No se llama Don Jaime, se llama Jaume. No, perdona, yo estoy en España y yo llamo a Jaume Jaime, perdona. Por favor, claro, siempre con cariño y respeto. En tercera posició, un problema de davantera. Me llamo Alba, soy de Valldeusó, de Castellón, pero actualmente vivo en el puerto de Sagunto. Soy física. ¿Eres? Físicamente imperfecta. Me sobra de aquí, me sobra de aquí, me falta de aquí. ¿Y con el dinero qué te gustaría hacer? Pues ya he dicho que me falta de aquí. Las quiero. Tetas, mamas, globos, berzas, peras, busto, ubres. Quiero dos tetas. Me ponen un compromiso a mí. Fantástico. ¿Qué equipo de fútbol ha ganado más Champions League en los últimos 10 años? FB Bilbao. Fútbol Club Barcelona. ¡Fútbol Club Barcelona! ¡Es un campeón! Hombre, me digo, fútbol, tal, ¿a ti que te gustan los balones? Alba, atención, estamos buscando una estatua renacentista, a ver. Nadia, ¡Oh, que me quedo sin ellas! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Prueba! ¡No, me
sin tetas no hay paraíso. Vine a dreta, vine a dreta. Seus com s'acosta, jupint-se perquè no ho veguin. Passa a dreta, vine a dreta. Perquè en realitat la veuen. Vale, ei, avant, a la dreta, queta-hi, queta-hi. Molt bé. El públic frisant. Vine, vine, vine. A dreta, a dreta, a dreta, a dreta, a dreta, a dreta. A dret, a dret, lluita, vine a dret. Va, que ja ho tens. Vine a dret, vine a dret, lluita, vine a dret. Ui, ui, ui. Costa, suau, costa, tali, corre, corre. No, stop. Puta, pren d'aquí, pren-te. Oh. Llàstima. Els espectadors aplaudeixen l'esforç, la tècnica, l'habilitat. Sí. Dupa, xom! Ui, ui, ui. Xom! Doncs déu-n'hi-do, eh? Ha volgut fer com una finta. Feu el barret. Quieta! Ui, 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 ui. Pobre caigut. Ell mateix celebra la participació. Lleu! Xusco, no! Lleu! Dret i lluny! Molt bona la rectificada. La gent el premia, molt bé. Jau, que deixeu! Jau! Molt bé. Home, fantàstic, eh? Comença la prova. Xeri, jau aquí! Ui, ui, ui. Passa darrere! Ui, 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 ui. Xeri, jau aquí! Passa darrere! On anem? On anem? Passa darrere! Ui, ui, ui. Vine, Xeri! Passa bé, però Xeri! Xeri, vine aquí! No, ja... Passa darrere, Xeri! El crit de vegades és de desesperació. Aquí podria haver hagut algun problema d'algun cel, d'alguna femella. Haga el favor de poner su atención en la primera cláusula porque es muy importante. Dice que... La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? Si usted quiere, lo leo otra vez. Dice que... La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato... Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos. Aquí hay una cláusula que le va a volver a usted loco de alegría. Ya lo verá. Dice... si se demostrase que cualquiera de las partes firmantes de este contrato no se halla en el uso de sus facultades mentales, quedará automáticamente anulado en todas sus cláusulas. ¡Traed madera! Tú vienes de leer los primeros guiones de la que va a ser la última temporada de Aída, ¿no? No sé, ¿cómo se trabaja sabiendo que... pues que esto se acaba? Pues no sé, dímelo tú. Se ha pasado tres pueblos. Darrere les grans estrenes de TV3 hi ha grans històries. Y entonces se organizaba mucho follón. Además, era una época muy loca. Sí. Actors de renom. En aquel magón de Cantastán de Benocone. Una, wow. Fue en el 98. Produccions espectaculars. De Michael Haneke. 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 Charlie Schuller. Smuggler. Escenaris emblemàtics. Ouch. I sobretot, una feina d'un gran equip. Per exemple, Sigourney Weaver, la famosa Teniente Ridley d'Alien. Jo sempre la recordaré per un peix amb el guant. No hi sortia, però és igual. Aquesta setmana t'ho ensenyem tot de les TV Movies. La meva. Uno puede perfectamente vivir. Tú vives perfectamente sin la palma de oro. En segon lloc, tots els secrets del tabuler. Pues la pregunta de hoy es si usted sabe lo que es tabulé. Tabulé, no. Me suena taburete, pero no sé. Puede ser un taburete, puede ser un tabulador. No tiene ni idea de re. La pregunta es si sabes lo que es el tabulé. ¿El tabulé? Como el palulú que vendo yo. Esto se llama palulú. Que no sé catalán. Tabulé, tabulé. No creo en el tabulé. ¿Por qué? Pues porque veo algo que es algo oculto, algo que viene de las tinieblas, algo raro. Yo es que me suena algo raro. Eso es. La pregunta de hoy es si sabes lo que es tabulet. Tablet. Sí, lo de las oferticas esas baratas, ¿no? Ara tot seguit extraurem el número que correspon al reintegrament. Hem tingut un problema amb el reintegrament. Tornaran a col·locar les boles dins el bombo. Ole tu! Som a Cambrils, volem diverses coses, però l'objectiu d'avui és trobar aparcament abans que ens el prengui un arbre. Oh, això és possible. Per cert, les escultures del passeig, precioses, eh? Ja han hagut de ficar l'estàtua d'un nano mirant-s'ho perquè si no, no s'ho mirava ningú. Mala llet, eh? Què? Guapes, eh?
Què és això? Això representa unes les sirenes. Unes sirenes. Li agrada? Què vols que et digui? No. Vale. ¿Qué le parece el río? El río, una mierda. No, ya está, pues ya. Més clar l'aigua. Exacte, sí. Se lo puedo decir más alto, pero no más claro. Prohibit aparcar, excepte turismes. No sé si era més fàcil posar un senyal de prohibit aparcar camions. Hombre, es lo suyo. Jo diria que aquí la gent venen més aviat en turisme que no pas en camió, no? Potser sí, potser no. No ho sé. Heu vist mai un autobús a Cambrils? No. Jo no he vist mai cap, però han de ser estrets, estrets, eh? Un seient a davant de l'altre. Ara, el dia que fa vent, el tombes, eh? Diu, jo vull la casa amb balcó. Oh, però és que hi ha un pal de llum que ens fa nosa. Que vull la casa amb balcó. Amb dos collons. I el pal aquest? Sí. De fusta? Sí. És molt normal fer-lo passar pel mig del balcó? No es normal, pero en su día esto no es de hoy. No? Esto lleva más de 20 años ahí. Más de 20 años. Ah, ah, vale, vale. Ja me l'han tornat a fotre. Sempre que vinc aquí a Cambrils, sempre hi ha l'arbre aquest que aparca abans. Pues yo me reiría ahí como un loco. Busca puesto en otro lloc. Chao, Luis. Chao, chao. Chao, Luis. Ole tú. Ole tú. Dinos, ¿cuál es el plan? Nosotros cuatro somos lo que queda de la FMI. No hay ni apoyo ni extracción. Volveremos con el objetivo o no volveremos. Constitueix una acció unilateral condemnada al fracàs. ¡No lo vas a conseguir! Esperi. Tampoco tienen un proyecto que no sea enfrentar a los catalanes entre ellos. La fumata estelada ha salido hoy de la chimenea de la Generalitat. Está llevando a Cataluña a un callejón sin salida. Es intentar hurtarnos a los españoles nuestra capacidad de decisión. Saben que no se va a producir. Les garantizo que esta consulta no se celebrará. ¿Y cómo propones que lo hagamos? Con discreción. Missió impossible, la gran pel·lícula a TV3. I aleshores se'ns va acudir muntar el que hem muntat avui. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Que forguin a les feridetes, gràcia molta no em fa. I per fi, en el número 1, el millor dels millors, un heavy de concurs. Componente número 7, a ver. De pronto pienso que estoy en hora, caigo, tengo miedito, no sé ni lo que hago. ¿Por qué? Mira, es eso? No hay comodines, ni repor si la cago, no tengo nada, pero soy un encanto. Ay, qué bonito, por favor. No me sufras más. Me voy por la cantarilla. Por fin se ha acabado esta tortura. Imagínate que es 22 de diciembre. Acabas de ganar el gordo de la lotería. ¿Qué le dirías a tu jefe si te lo vuelves a encontrar? Pues mira, te diría, mancebo, vete a tomar por el culo. ¿Queda clar? Sí. Si este año le tocaría el gordo de la Navidad, ¿cómo lo celebraría? Pues si me disputas por ahí, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Muy bien, Miguel Ángel. Tú cuando quieras te puedes poner el primero para empezar a hacer la ola con ellos también. Vamos, arriba va. Cuando tú quieras, ahora. Arriba va. Cuando tú quieras, ahora. Tampoco se ha visto. ¿Qué va? Supongo que también hay muchas confusiones relacionadas con gestos
que tenen més connotacions sexuals. Copiar. Aquest és el gest de la figa, que en alguns països però també... Però quina figa? A ver cómo te explico. Vamos con las almejas, la vamos haciendo, vamos abriéndola, y por otro lado vamos a hacer un sofrito de las cabezas. Vamos a poner un fuego intensidad media. Las cabezas de las almejas, ¿no? ¿Para qué dices? No, las cabezas de las gambas. Ah, de las gambas. Está un poquito churururu. De momento estoy bien. ¿La pierna? La pierna porque me operaron y me quedé mal. Tengo una media puesta siempre, pero que... ¿Y qué te echas? Si te duele, ¿qué te echas? Me echo Resol. ¿Resol, el aceite de los coches? No, no, no. Esto que se echan los futbolistas. El Resol, y es de ese. Qué grande eres, campeón. Yo no sé, por aquí en Galicia, la gente igual esto de congelar el marisco lo veis como una herejía, ¿no, reina? A ti queda guapísima, reina. Vea, me encanta bueno, cómo pues te has mimetizado con el ambiente. La compra. Esto de reina me ha encantado. No, es que se llama reina.